牙医诊间剧烈摇晃，商场的外墙更被震破一个大洞。墨西哥当地时间19号下午发生规模7.7强震，救护人员替跌倒的长者包扎伤口，担心余震又来，民众全站在马路上避难。Entonces, aunque tú le digas, te tienes que ir a la orilla, te tienes que poner bajo de un puntal, la gente se desquicia. O sea, tú ya viviste la muerte de los seres queridos, cómo cayeron y todo. Entonces, tú ya quedas apanicado. 地震发生在沿海地区，部分社区遭海水倒灌。根据 CNN 报道，海啸威胁已逐渐消退。此外，距离震央500多公里外的墨西哥市也一度传出120多万户停电。官方统计，目前也造成2人死亡。Pues nosotros estamos celebrando, pues ahora sí que otro aniversario más del 19 de septiembre de los terremotos, y pues en ese momento se suscita este movimiento. 过去40年来，墨西哥在9月19号这天，共发生3起规模超过7的强震。前2次大地震灾情惨重，各夺走5000多条和370条生命。En términos científicos, no hay nada que diga que el 19 de septiembre es un día especial para que haya un sismo. En efecto, ha habido 3 sismos en la ciudad en este día. 地震同一天，超过30只狗狗正式成为墨西哥第一代宠物救援犬，安住主人心灵的同时，也为搜救队增添生力军。大新闻，骆泽静编译。